Ahora. Pues ya que mi nombre es Manolo, pertenezco a la Asamblea Libres, que es la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión. Una organización, una asamblea que realmente se hermana o tiene los mismos objetivos que la que publica este libro, que es el que venimos a presentar hoy, y que está publicado por la Plataforma Antirrepresiva de la Región de Murcia. Este libro yo creo que es un incentivo, ¿no?, para que no flaqueemos. Porque desde mi punto de vista no podemos flaquear. Es decir, en este momento tenemos un montón de personas que han sido implicadas precisamente por luchar, ¿no? Tenemos compañeros en la cárcel, tenemos a Alfón, un joven vallecano que lleva ya más de un año en la cárcel. Tenemos también a Andrés Bódalo, perteneciente al SAT, una organización que por otra parte ha sido muy reprimida durante todos estos años. Tenemos a otros jóvenes todavía no con condenas firmes, pero que están también en la cárcel, por ejemplo Nahuel. Tenemos también a otros grupos por acciones, por ejemplo, los de Aturén en el Parlament, aquellos que se pusieron e intentaron impedir que los diputados entrasen en el Congreso en un momento determinado. Los últimos días ha salido en prensa precisamente la pena que se está pidiendo a las 11 personas que participaron el 22 de marzo de 2014, en las marchas de la dignidad en Madrid, por ejemplo, el empecinamiento de la Fiscalía por encarcelar a César Strawberry, que es el líder este de DEFCON 2, que la Audiencia Nacional le absolvió y sin embargo la Fiscalía sigue queriéndole encarcelar, o los de la Universidad Autónoma de Barcelona, esos 27 personas que se encerraron en el rectorado. No recuerdo ahora la fecha exactamente, pero que ahora mismo les está saliendo el juicio. La ley de seguridad ciudadana, como se la llama, es una ley muy ambigua. Es una ley que tiene que ser interpretada. Bueno, pues quien la interpreta directamente es la policía. Se prohíbe grabarles, se prohíbe hacer fotografías cuando están actuando, se interpreta que están actuando de manera improcedente. Cualquier tipo de manifestación, por ejemplo, en las puertas o en las inmediaciones de los parlamentos, que en definitiva son los lugares en donde están los que representan o nos representan políticamente. Libres considera que la única manera de frenar este recorte de libertades, de intentar un poco recuperarse de esta represión que hemos estado sufriendo durante todo este tiempo, es evidentemente expresarse en la calle. Nosotros estamos ya pidiendo la amnistía social. Es decir, ¿qué significa esto de la amnistía social? Significa que no nos contentamos con el indulto. Y no nos contentamos con el indulto de estas personas que se encuentran aquí porque el indulto significa el reconocimiento del delito. Libres, como Asamblea Abierta, os invita, desde luego, a todas las personas que queráis participar en estas acciones, en esta lucha, a que os unáis a esta asamblea. Nada más. Y esta antología tiene el mérito de su temática, desde luego, y también de reunir el esfuerzo de 132 poetas de toda la geografía española. La mayoría son andaluces, pero también hay de otras muchas regiones, hasta un total de 27. Entre ellas están también voces de Cantabria. Y también otros países, por ejemplo, está Francia, está Grecia, Irlanda, Utah, en Estados Unidos, y en América Latina, Uruguay y México, varios poetas de Ciudad Juárez. Se trata, en definitiva, de un collage poético colectivo contra los brutales y los sutiles modos de represión que sufre nuestra sociedad y ante la que sectores de la misma, todavía en poca medida, ciertamente, y también desde el arte y la cultura, nos resistimos. Nos hablan desde la emoción o la evocación, desde el grito y la denuncia,
en un alegato poético que se une al coro de la calle para no callar, como titula el poeta Antonio Orihuela su recomendable prólogo de este libro. No callar ante el aumento creciente de la represión que sufrimos, junto al recorte de nuestros derechos. De modo que, fijaos, está en directa proporción lo que el poder establecido nos incrementa y lo que nos restringe. No callar ante el palo a los valientes y a los rebeldes, y también la mordaza para todos y todas, por si se te ocurre levantar la voz. El sistema nos roba. Por eso, para detener a los ladrones, hay que llamar a la poesía y no a la policía. Ese es uno de los grandes hallazgos poéticos de este libro, por parte del poeta Miguel Ángel Vázquez. Estas poesías nos hablan de humillados y de excluidos, de sicarios y demagogos, de víctimas en silencio, de la desolación y también de la lucha, de memoria histórica, del horror y cuenta nueva. Son 132 poemas, hasta ahora inéditos en su mayoría. De ellos hemos seleccionado una muestra reducida de 14. La responsabilidad de esta elección nos corresponde a Juanjo Paredes y a mí, que hemos dirigido este evento. No ha sido fácil, pero sí obligado, dado el tiempo de que disponemos y vuestra capacidad de atención. Unos cuantos hemos querido colaborar con Libres y con La Vorágine, bueno, en nuestra línea de participar en eventos alternativos de colectivos no partidistas que realmente busquen un mundo mejor y que luchen contra la injusticia. En este recital se nos convoca a la conciencia crítica ante un panorama desolador que parece no tener límites en su alcance y que nos llama a extender la respuesta a este atropello impune de nuestros derechos. Hemos acogido en unos cuantos, en esta tarde, a dos poetas de Cantabria, dos poetisas o dos mujeres poetas, no sé muy bien cómo se quieren llamar, que se han ofrecido a leer sus poemas ante vosotros. Pero son muchos los poemas que hemos tenido que dejar fuera del recital, así que os invitamos a llevaros un ejemplar a vuestra casa, a leerlo atentamente, prestarlo luego, donarlo después. Merece la pena y solo cuesta 12 euros. Muchas gracias. El primer poema se titula Los violentos. Su autor es precisamente Antonio Orihuela, el autor del prólogo. Lo va a leer Rosa Cabeza. El poema está inédito, escrito en Huelva en el 2006. En nuestro primer mundo son violentos los que piden, pero no los que se niegan a dar. Son violentos los que pretenden ejercer sus derechos civiles, pero no los que tratan de evitarlo. Son violentos los que reivindican, pero no los que reprimen. Son violentos los que creen en el conflicto social como una práctica para alcanzar un mundo más justo. Pero no son violentos los que sostienen la injusticia. Son violentos los que quieren afirmarse como clase trabajadora. Pero no son violentos quienes se lo niegan. Es violento que nada de esto, como tantas otras cosas, pueda decirse en público. Pero no son violentos los que lo impiden, los que solo ven en nuestras acciones un acto de violencia sin igual. El segundo poema se titula Lamento Sirio, Exiliados 2.
Su autor es Francisco Carrascal. Está inédito, escrito en Sevilla en el año 2015. Lo va a leer Juan Antonio. Sin música, por favor. Sin música. Como en el lamento de aves enfermas, de voces despellejadas. Las alarmas marcan círculos que no dejan pasar el aire. Caminamos por entre el barro, manta mojada, donde hormiguean los piojos. Las hojas hace tiempo que son suelo, y el suelo hace tiempo que es zapato. Mi niño mira, no llora, solo mira. Mira las ratas, mira los árboles, mira los charcos, mira a su madre, a su hermana, a un sol podrido de color yema de huevo. Puede que luego haya sopa. Puede que haya fuego en la parada. La nieve no es bella. Es solo fría y húmeda y fría. En mi casa, el estruendo de las bombas con mi nombre ha roto los vasos y las copas. Dicen que nos ayudarán. Que ellos, los ricos, nos ayudarán. Quedarán sopa y mantas secas, sin piojos. Continuamos la senda como si fuera un mar dulce, un mar de orillas tempranas. Mi ropa ya es parte de mi piel. Mi olor ya no hiera a los escarabajos. Y mi frente supo una vez de pan y carne ahumada. Ellos, los ricos, nos ayudarán. Vamos a su casa. Dicen que en sus ciudades la luz hace que las noches mientan. Que hay lugares donde comprar comida y árboles. Que los colegios tienen calefacción y almanaques. Dicen que allí las aves enfermas solo gritan como aves enfermas. La tercera poesía se titula El retrato de boda. Paréntesis, Afganistán. Lo va a leer... La autora es Aurora Saura. Está publicado en De si tocamos la tierra. Y está publicado en Barcelona en 2012. Y lo va a leer Isacela. Hay una dedicatoria importante de la autora que dice lo siguiente: dedicado a la memoria de Said Bahodín Maruf, filósofo, escritor, traductor y recopilador de los poemas anónimos de las mujeres pastún. Afgano, hombre libre, fue asesinado en 1988 en Peshawar. Una criatura que no jugará más. Hace ya mucho tiempo que no juega. Mira sin expresión al hombre que nos mira en la fotografía. Él es un viejo de 40 años. Un mar de hielo lo separa de la muchacha que acaba de cumplir 11. Yo deseo para ella que encuentre un árbol, un río que la salve. Su imagen niña me persigue. Se agiganta sin cesar en mi sueño. Cuarto poema,
El animal que no eres, de Cristina Morano, es precisamente la editora de este libro. Se publicó en De animales entre animales, en Murcia, en el año 2014. Lo va a leer Paloma Lloreda. No, tú no eres un animal. Tú no obedeces ciegamente, ni al dolor respondes con aullidos. No has nacido en el lugar previsto, ni has sido separado de tus juegos para la educación. Nadie te confina en recintos protegidos, ni vigila tu ocio, ni escarcia tu comida a horas previstas en platos estándar. No entregas tus crías al sistema, ni tu placer a las normas. No, tú no eres un animal. ¿Estás seguro? El quinto poema, Hablaré por vosotros, lo escribe Marcos Ana, probablemente el poeta preso más famoso de España. Se publicó en Poemas de la prisión y la vida en Barcelona en el 2011. Lo va a leer Juan Manuel Freire. Hablaré por vosotros. Excavaré con mi palabra hasta encontraros en las sangrientas raíces sumergidas de vuestros corazones enterrados. Hablaré por vosotros. Reconstruiré la voz de vuestros labios, su semilla final, la de aquel grito constelado de estrellas y balazos. Hablaré por vosotros. Y extenderé el secreto que os dejaron en la oquedad terrible de los ojos. La voz estremecida de los astros. Hablaré por vosotros. Jamás olvidaré aquellas madrugadas, los últimos abrazos, las gargantas de vuestra dignidad amordazadas. En sexto lugar, epílogo 2, He nacido muerta, de Nieves Álvarez. Publicado en el libro Desde todos los nombres, Abecedario del olvido. Resultado de una investigación que hizo Nieves de memoria histórica, donde se encontró con la sorpresa de que su padre había estado 9 años preso en un campo de concentración. Lo va a leer la propia autora, Nieves Álvarez. Yo, aunque no lo creáis, he nacido muerta. Y decía mi padre que hubo un tiempo en el que los niños y los hombres, las mujeres, las niñas, las personas mayores, casi siempre nacíamos muertas. Luego resucitábamos, o no, pero algunas se seguían muriendo poco a poco, de ciudad en ciudad, de llanto en llanto, de laberinto en laberinto. Se morían de pie o de rodillas, en el bosque, en la plaza, en las trincheras. Se morían de muerte artificial, de tristeza congénita. De repente, de sobrarles la boca o el estómago, de seguir vivas. Yo, aunque no lo creáis, he nacido muerta, pero aquí me tenéis, aún sigo viva, intentando no quererme morir hasta el último aliento del reloj. El séptimo poema no lleva título. Su autor es el conocido Paco Gómez Nadal, el artífice de La vorágine. Está inédito, escrito en Santander en el año 2016. Lo va a leer Josefina Bedia. No hay mordazas para tanto silencio. No hay comisarías que contengan nuestros anhelos.
No hay leyes que restrinjan nuestra inmovilidad. No hay masas con las que amalgamar los muros. No hay muros para los jardines comunitarios que soñamos. No hay tiempo que perder. No hay más que la terca resistencia, la manía de la insurrección, la insumisión ante la barbarie oficial, la dignidad y el aliento de lo colectivo, la sorda lucha contra el mal que carcome a los indolentes. No hay tiempo a qué apostar. Los que hemos visto germinar vuestras leyes con mordaza, las que hemos gritado en protestas insignificantes, los que conocemos de regímenes aislados y de vis-a-vis monitoreados, las que cargamos estigmas y lastres, silencios y moratones, los que no tenemos miedo a vuestro miedo. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para hacer saltar uno a uno los goznes de esta celda de oro en la que nos hacéis simular la vida. En octavo lugar, el poema Lo obsceno. Su autora es Dori Campos. Está inédito, escrito en el 2016, con motivo de algo relacionado con Rodrigo Rato, me ha dicho. Y lo va a leer la propia autora, Dori Campos. Lo obsceno estaba hoy, como todas las mañanas, desde hace tiempo en las noticias. Los rostros sin ternura ocultos a las puertas del juzgado. Esas manos inútiles para el tiempo amable, en otros cuerpos esposadas. Sin alas las espaldas, sin tarde nómada de portón y alberca sosegada. Ocupáis nuestra vida con modelos económicos, biomédicos, cuantitativos, brillantes como espejismos sin gente en los desiertos del Ibex. ¡Ay, vuestro corazón arrancado, enterrado en el bosque! Una velocidad sin latido llena todo. Habéis dicho a vuestros agitadores ir a las universidades y matar la filosofía. Es mala para los negocios. Matar de paro a la mano de obra productiva, llamarla amortizada. Poner máquinas en su recuerdo. Matar de impotencia a los estafados. De bullying a quien no acepte el despido. Porque son fuertes y pueden con todo. Volverán desde cero a la línea de salida. Pedirán su sitio una y otra vez y no podréis vencerlos. Vais con las medallas en la solapa, como Miquelín en La hija de Ryan. Encajáis vuestra oscuridad en agujeros de golf y os deslizáis por laderas blancas imitando la pureza. Vuestra ira ha envenenado el mundo. Os veremos pasar con vuestro delirio atado a los tobillos. Si cambia el paradigma. El noveno poema no lleva título, pero sí un párrafo introductorio demoledor, que dice así: el 6 de febrero de 2014, al menos 15 personas murieron intentando alcanzar a nado la playa Ceutí de El Tarajal, mientras la Guardia Civil les disparaba pelotas de goma y botes de humo. Su autora es Ana Pérez Cañamares. El poema está inédito y escrito en Madrid en 2015. Lo va a leer Juan Villalón.
Tan entregado estás al cumplimiento del deber, tan concentrado en barrer el polvo de la culpa, que no te percatas de que una cabeza blanca flota entre las boqueantes esferas negras que, como peces abisales, te miran ciegos. Disparas como si entre tus manos sostuvieras la fragilidad de un imperio y la razón de todos los filósofos. Tozudas boyas, las cabezas insisten en flotar. Tienta tu prestigio de tirador sin tacha. ¿Qué te nacen los cuerpos que imploran aletas, las bocas que se tragan el azul como un cóctel de plancton y placebos? Oyes las voces de tus superiores y sientes que el ángel de la muerte te ha nombrado su mano derecha. ¿Quieres preguntarle, qué hago con la cabeza blanca? Pero no hay tiempo, el objetivo la enfoca y decide que solo es una anomalía de la amenaza vulgar en su voracidad de supervivencia. Unos segundos de silencio y las olas se cuelan entre órdenes, gemidos y disparos. Suenan como el susurro de un rezo en la lengua de lejanas abuelas. Ahora son otros los que arrastran los cadáveres con tan poco ya de peces y de hombres. Parecen árboles talados a un bosque subterráneo. Ves llegar al muerto de la cabeza blanca. Te acercas indiferente y trémulo te reconoces. Revolución anticaspa. Es el título que le da Patricia Fernández a su poema inédito, escrito en Santander en el 2013. Lo va a leer Marta Estellés. Tanta confusión de jazz, tacones, tanto puré de Zara, Cañadío, las pirámides, el despeluchado candel. Venecia en primavera y Somo en verano. Tantas conversaciones de esos, hostias. Tantos segundos eternos, condenas. Pies de roca como la luna o movimiento ligero de gato. A veces me veo cara de gilipollas mientras me disfrazo para ir al colegio. Hasta que luego me crezco y ando por los tejados. Dudo ya de todo, menos del amor. Pero creo sinceramente que somos prisioneros. De ahí las neuras y patadas, o el deseo de ser un esqueleto. De ahí el color rosa de los labios, la braga faja y los barbitúricos. Aún recordamos a nuestro pesar que somos materia de astro, estrellas, que somos sueño. Y al sueño no se lo esclaviza. Estamos sujetos a horarios de lavadora, con la amenaza constante del destierro, que duele más que los palos. Al nacer nos entregaron a un verdugo no imaginado, real. Nuestros padres nos entregaron a un verdugo no imaginado, real. Nuestros padres se convirtieron en ese verdugo no imaginado, real. Y nos pusieron en la conciencia esta cárcel perpetua del saber, del deber y el servir, y el agradecer un sueldo a cambio de nuestra vida. Estamos encerrados en fantásticas ciudades, con fantásticas vitrinas y maravillosas persianas verdes, con vecinos que tosen, que cagan y follan. Poco. Y con la obligación de dar las gracias, ciegos, porque fuera está el bosque lleno de flores gratuitas. Pero ya es tarde, somos prostitutas de cerebro, de carne y piel. Bravo. El décimo de los 14 se titula
Sal a la calle, es de un poeta también de Santander, está inédito, escrito en 2012, se trata de José Ramón San Juan, y lo va a leer Miguel Simal. Sal a la calle y camina con calma, como si fuera por primera vez. Míralo todo con detenimiento. Tal vez logres así redescubrirlo. Hay tantas versiones de lo real como miradas. Escucha a la gente. Son tus iguales. Conversa con ellos, aunque no les comprendas. Ellos saben, como tú, del dolor y la mentira. Y tanto como tú, temen la muerte. No esa muerte común ligada al tiempo, sino la que nos roba la esperanza, la que nos despoja de libertad, la que nos sumerge en el desamor y como a concha vacía de vida nos abandona un día en la playa. Sal a la calle, no te engañes más. No te enajenes ante el teletótem que preside tu hogar como un dios nuevo. Ni cedas a la atracción de la falsa comunidad de desvaídos rostros que, no por azar, se hallan en la red. Quienes te quieren aherrojado intentan que, sumiso, les dediques el tercio de tu vida que solo a ti te es útil. Que no rindes ni al sueño ni al trabajo. Hoy las cadenas se han sutilizado y el control de los amos es mayor. Hoy se sienten demasiado seguros para tenernos en cuenta. En la Arcadia de esta hora, la libertad es sarcasmo, la esperanza un espejismo. La justicia es una ausencia, los ancianos deleznables y los niños carne fresca. ¡Sal a la calle! ¿A qué esperas? En duodécimo lugar, el poema Ley Mordaza. Su autora es Silvia Cuevas Morales. Está también inédito hasta ahora y escrito en Madrid en 2015. Lo va a leer Gloria Modinos. Me exigen identificarme, mientras tú puedes golpearme con tu porra, con tu prepotencia, con tu saña. Me dicen que no puedo escribirlo, ni versificarlo, ni cantarlo en canciones. Mientras tú puedes cogerme del pelo, llamarme zorra, romper mi cámara y pisotear mi móvil, para que tu barbarie no conste en ningún lado. Me dicen que no podré congregarme delante del Congreso, ni manifestar mi derecho a la libertad de expresión, ni ocupar edificios vacíos, ni impedir que a la gente le echen de sus hogares. Solo me permiten morir en la calle. Me dicen que no podré escribir contra España. Solo podré hacerlo contra países latinoamericanos. Y yo me pregunto, asqueada, ¿hasta cuándo seguiremos atragantándonos con la famosa mentira de vivir en una democracia? El penúltimo poema, número 13, se titula Pláticas con mi verdugo. Su autor es Jorge Richman, está publicado en El corte bajo la piel, también recogido en su libro Futuralgia, que reúne su poesía desde el 79 hasta el 2000. Y lo va a leer Juanjo Paredes, junto conmigo. Gracias.
El ser humano es falible. Me confió el verdugo contristado. Había necesitado 13 hachazos para decapitarme. Hacer política consiste en elegir entre lo malo y lo peor. Me ilustra mi verdugo. Luego me da tormento hasta hacerme escupir la última gota de pesimismo histórico. Modernizarse implica traicionar nuestra entera identidad, y nadie puede ahorrarse las manos sucias. Susurra mefistofélicamente mi verdugo. Para abordar la faena, añade a la traición el entusiasmo por la traición y se regodea chupándose las manos sucias, como gozan los niños hurgando en cieno. La política es siempre un negocio sucio. Mascuya mi verdugo. Los negocios sucios nunca dejan de ser política, replicaría yo, si no me custodiase esta ambigua mordaza. Entre la Realpolitik y el Kindergarten no media ni un cabello. Me instruye con camaradería mi verdugo. Para eso es catedrático de utopismo científico. Con publicaciones en las revistas más importantes del ramo y muchos congresos mundiales sobre sus anchas espaldas. En ocasiones, para poder trabajar, y más si se trata de la gran empresa, tenemos que tragarnos los principios. Remacha mi verdugo. Sinceramente, ¿qué había acontecido? Y sumergiéndome la cabeza otra vez en la bañera llena de excrementos. Los puntos sobre las íes, afirma mi verdugo. Los signos de interrogación, replico a duras penas, y me enjugo la sangre y el sudor y la mierda. Todas las fuerzas productivas son también fuerzas destructivas, indisociablemente. Son también las fuerzas destructivas, fuerzas productivas indisociablemente. La productividad del sadismo. No sé si son sus palabras o las mías. Pero hay que cortar por lo sano. Lo murmura él inequívocamente. El abofeteador aconseja. Trabaja sobre tu ego. Si aprendes a fondo que el yo es una ilusión, el deseo se aplaca y el sufrimiento cesa. Arrecian pullas y golpes. Solo un Dios puede salvarnos todavía. Retumba desde los bosques la piedad de mi verdugo. Claro que su concepto de salvación incluye cambiar de automóvil por lo menos una vez cada 2 años. Pero ¿cómo has podido pensar que podrías morir? ¿Que te dejaría morir? Todo torturado es inmortal. Y su verdugo sabe que lo sabe. Y ambos saben que sobre ese principio último reposa su vinculación indisoluble. La sangre es muda, por eso desborda el silencio y rompe los oídos. Lo peor no son las circunstancias, sino acostumbrarse a ellas. Reservado para el final el poema Llamen a la poesía. Su autor es Miguel Ángel Vázquez. Está inédito hasta ahora. Escrito en Vallecas en 2012. Y lo va a leer Juanjo Paredes.
¡Que nos roban! ¡Que nos están robando! Se lo llevan todo. Y nos roban en nuestra propia casa, en nuestra familia, en nuestras escuelas y hospitales, en nuestro sueldo, en nuestros días, en nuestro tiempo. ¡Que nos roban! ¡Que nos están robando! ¿Es que no vamos a hacer nada? ¿Es que no vas a hacer nada? ¡Que alguien llame a la poesía! ¡Que alguien grite! ¡Poesía! ¡Al ladrón! Que se enteren de lo que es bueno estos nuevos ladrones. Que suenen las sirenas de la poesía. Las que ya atraparan a los de Ulises. Que les quede claro, muy claro, que acucia la llamada de los oprimidos para defenderlos. Que se haga internacional. Que se haga interpoe. Para hacer de este mundo el que otras poesías soñaron. Que encierre de una vez y para siempre a estos que nos roban en un hiperbatón, en una sinécdoque, en una alegoría para el mañana. Pero tenía un poco porque la esto y era para presentar el libro, para difundirlo y bueno, no nos ha dado tiempo a aprender los poetas. Ah, perdón. ¿Puedo volver a repetir lo que decía, por favor? Perdón, ¿puedo volver a repetir? ¿Que no me has oído? No. Te digo que es sensacional. Que hacía tiempo que no oía yo esto. A los años, pero que ahora me recuerdan muchos los años cuando yo era más cómica. Volvemos a los fantástico, lo he vivido con una emoción que no me lo perdería otra vez, ¿eh? Podría preguntar si políticamente algún partido, alguna de esas cosas, quiere quitar o retirar esta ley mordaza o no hay nadie interesado en eso más que los ciudadanos. ¿Alguien me puede contestar a eso? Nadie, no. De hecho, la ley Mordaza en la anterior legislatura, vamos, la muy breve legislatura que hubo en tres elecciones, fue retirada del Parlamento. El Parlamento anterior retiró la ley Mordaza. Lo que sucede es que después el Parlamento se disolvió, ha habido nuevas elecciones y la cosa sigue. Va a seguir aplicando duramente, vamos, en ese. No sé, ya lo de los partidos, pero que estás en el partido. Sí,
tanta multa, pues no parecemos tan reivindicativos aquí en Santander, ¿no? Para tener tanta multa. Sí, no sé, ese dato realmente nos ha dejado a todos estupefactos, ¿no? Porque, ¿qué tipo de penalizaciones que son? Hubo, vamos, nos quedamos tan estupefactos que se pidió una reunión con el delegado del gobierno. Y de hecho, a nosotros nada, no nos, nosotros no nos contestaron, y también al propio diario.es, que fue el que sacó las estadísticas de aplicación de la ley Mordaza. Pero luego sí fueron algunos compañeros de Podemos, y también entonces entró un compañero de Libres. Las explicaciones fueron nada, o sea, no que se estaba aplicando de esa manera. Ponían alguna disculpa de que se había empezado, que ellos, nosotros no contaban el periodo de transición, y aquí sí se contaba, datos de ese estilo, pero no llegaron a explicar por qué se producía. La estadística tampoco estaba muy clara. Efectivamente, exacto. Pero vamos, que la estadística, desde luego, el delegado de gobierno no la desmintió, no dijo que se desmentía. Una parte importante parece que correspondía al tema del botellón, pero claro, el botellón no es un elemento que está dentro de la propia ley Mordaza. Lo que tuvo que provocar, a lo mejor, fueron esas otras cosas, que son la falta de respeto, que el policía plantea, de falta de respeto, o ese otro tipo de cuestiones, cuando van a reprimir o a plantear cualquier tipo de problema. No sabemos más. Es una pena que no seamos reivindicativos y solo seamos contestones. Con esas multas se podía hacer una cosa guapa. Los del teatro, ¿tenéis algún miedo a poner palabras que terminen en ETA o que empiecen con No, bueno, no, el director y autor de casi todos nuestros espectáculos, no. No, es más, hay una cosa hay que decir, o sea, que cuando lo de la ETA, vamos, cuando intentaron a los titiriteros en Madrid, que eran de ETA, porque si el espectáculo les caía gordo, nosotros tenemos noticia de que solamente unos cuantos hizo un comunicado público, que salió publicado en el Faradio, diciendo que eso era claramente un atentado contra la libertad de expresión y que era totalmente injusto, y pidiendo la libertad de los titiriteros. Entonces hay que animar a otros colectivos del arte y la cultura para que, en fin, cuando pasan estas cosas, pues... Vista Internacional tuvo el caso, digamos, en producción. No digo los colectivos artísticos, Bueno, hay que perder los brazos. Pues muchas gracias por haber venido. Muy bien.